Partido Popular, es difícil no saber lo que es, llegue aquí, perdón, si me dejan terminar, no se alporicen tanto, no se alporicen tanto, hombre, que cada un fala como sabe. No se me alporicen tanto, digo, que llegue aquí y confunda las cosas. Primero, o servicio de mediación do SMAC, que es un paso previo obligatorio, una demanda no, do social, no es obligatorio para que un empresario vaya, no tiene ninguna obligación de ir, por tanto, voy a saber que eso no es lo que usted cree. O fondo o acuerdo entre sindicatos y patronal de resolución de conflictos tampoco tiene nada que ver con un impago salarial, porque es resolución de conflictos de carácter colectivo, negociaciones y cumplimientos de convenio, pero no un impago salarial. Por lo tanto, bueno, antes de venir aquí y hablar así abiertamente, léase las cosas o, cuando menos, la legislación que está, digamos que, en cuestión en este tema. Y después plantear que a labor de inspección garantiza o cobro de salarios es una barbaridad. Ya lo dijo a conselleira y ya lo dice usted otra vez. Un acta de infracción de inspección por impago salarial, lo único que conlleva es una multa que en muchos casos es menor o impago que tiene esa empresa con los trabajadores. Y no da ninguna garantía de cobro, que para que tengas garantía de cobro tienes que ir al juzgado y tarda 6, 7, 8 meses en cobrar. Por lo tanto, es una cuestión grave que los responsables del Partido Popular de estos temas no conozcan la situación y no conozcan los mecanismos. Claro, yo entiendo que usted nunca tuvo que ir a inspección de trabajo para comprobar que el Partido Popular tenía o no cumplía con usted en términos laborales. Seguramente, si fuese algún dos tesoreros, sí, porque tenía aquella cuestión de los simulacros de despidos en diferido y ese tipo de cuestiones. Desde luego, a nosotros nos parece tremendamente grave que usted diga por un lado y reconozca la realidad de la situación y después haga todo un circunloquio sobre la oposición para no aceptar la propuesta, pero también que sea capaz de plantear que hay un programa de inspección de trabajo para controlar estas situaciones cuando sabe que es falso. Yo voy a dar un dato que puede contrastar cuando queira. ¿Sabe a qué se dedican el 75% de las actuaciones de inspección de trabajo? A controlar a los trabajadores, a controlar que haya fraude, por ejemplo, de un desempleado trabajando, pero no a controlar al contratador que fai que ese desempleado vaya a trabajar, ni a controlar a las empresas que tienen un ERE, por ejemplo, en reducción de jornada, obligan a sus trabajadores a trabajar más de esa reducción de jornada. ¿Perdón? Las enmiendas, señor Fajardo, que se ha dicho al principio que las aceptaba. Hombre, empecé por ahí. Mira, no es culpa que no esté atendiendo. Tranquilidad. Si, no, hombre, claro, si me quiere contar. Pedíle disculpas, pero pues, no escoité nada las enmiendas porque estoy muy atenta desde el principio. Pues yo puedo garantizar que fue lo primero que dije. Si no está atenta, claro, cuando fala este portavoz está pensando a ver si que me corta, no si falo bien o falo mal. Lo que planteaba es que es una aberración de parte del Partido Popular que no entendan cuál es la propuesta y, desde luego, que sean capaces de decir que hay una realidad y que existe esta problemática y que después son incapaces de aceptar a nuestra propuesta, que es clara, un fondo para cubrir esas situaciones que en Galicia afectan a más de 1000 empleados. Señor Fajardo, muchas gracias. Efectivamente, cada un fala como sabe, que no llevo a retirar nada porque alaba usted, pero si voy a no llamar a orden por las expresiones que utilizó anteriormente en virtud de 105. Sí, sí. Continuamos con desenvolver.